Ya está en marcha el Boleto Educativo Gratuito 2018, el programa provincial que por séptimo año consecutivo beneficia a miles de alumnos, maestros y personal no docente de toda la provincia. Ya podés tramitar tu boleto con tu usuario de Ciudadano Digital ingresando a boletoeducativogratuito.cba.gov.ar o en la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba, de 8 a 20 horas. Y si estás en el interior, a través de tu municipio o comuna. Después, hacelo certificar en tu colegio o universidad y presentalo en los lugares habilitados, disponibles en el mismo sitio web. Los boletos se pondrán en vigencia con el inicio de clases. El 5 de marzo para los niveles inicial, primario y secundario. El 12 para el universitario y el 19 para el nivel superior. Más información en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos una nueva edición con toda la información para el hombre de campo. Vamos a comenzar con información vinculada a la agricultura que siempre está presente en nuestro programa, con todas las innovaciones, con todas las novedades, con toda la maquinaria y con estos testimonios que nos permitan repasar algunos temas realmente importantes aquí en Mundo Agro. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siguen llegando, es señal de que el campo está en movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Iván? Buenas tardes. Gracias a ustedes por venir nuevamente a CEFAR. Hoy con una nueva entrega, una nueva maquinaria. Gracias a Dios, un productor del norte, un contratista, de la zona, confió nuevamente en nosotros. Y bueno, esta semana le estamos entregando esta nueva máquina con mucha más tecnología de lo que ha sido anteriormente, ya que viene cargada de mucha realmente tecnología, que no es poco, ¿no? Bien, ¿por qué crees que el productor está siguiendo la tecnología? Porque realmente cuando hablamos con los productores agropecuarios, antes que nada, antes que el precio inclusive, pone la tecnología como una de las prioridades. Seguro, creo que sí, que es lo que se viene. Aparte es algo que al productor o al aplicador le sirve en relación costo-beneficio, es a lo que están apuntando. Y bueno, las máquinas hoy, como te digo, ya vienen muy cargadas de tecnología a favor del cliente. Lo cual hace que el aprovechamiento sea mucho más provechoso el uso. Y esto nos demuestra que el productor cada vez más tiene en cuenta que esta tecnología le hace controlar más el producto y por ende hace ahorrar mucho dinero. No, seguro, el rendimiento es muy significativo, así que bueno, lo están aprovechando y gracias a Dios hoy en día, con los planes de financiación y las buenas alternativas que tenemos, si bien el campo no está pasando por un buen momento, estamos brindando oportunidades, muy buenas oportunidades, hay que saber aprovecharlas y estar muy atentos. Bueno, yo creo que justamente iba a hacer hincapié en eso. El productor, ante esta circunstancia, sabe que son momentos de oportunidades de negocios. Y eso significa venir, sentarse a charlar con ustedes y ver cuáles son las alternativas de financiación o de ventajas comerciales que puede aprovechar. Sí, como te repito, hoy en día el campo no está pasando por un buen momento y hoy tenemos, por suerte, unas excelentes oportunidades y condiciones de financiación, con lo cual invitamos a todos nuestros clientes y
personas de la zona que se lleguen, que tenemos para ofrecerles muy buenas alternativas, sobre todo ahora se viene la Expo Agro en Buenos Aires, y donde vamos a estar junto con PLA, y ahí vamos a presentar seguramente muy buenas oportunidades. Recordarnos los modelos que tiene la alternativa que tienen las MAP 3. Hoy en, bueno, la MAP 3 está, hoy en día está con, dependiendo de la cantidad de funciones que el cliente quiera, pero te digo que tenemos arriba de 5 modelos totalmente configurables de acuerdo a la necesidad del cliente, tal como es esta máquina, donde el cliente hace algunas preferencias, prefiere piloto, cortes. Hoy tenemos mucha más variedad de cortes, más cantidad de cortes, sí. Y piloto sobre todo, que es lo que está hoy en día, es algo normal, y hace tiempo no se veía, ya parecía una locura, pero hoy si no tenés piloto y cortes quedás como fuera del circuito, ¿no? Bien, por último, Darío, recordemos a la gente que todavía siguen vigentes excelentes también oportunidades en usados. Sí, seguimos todavía, hemos redoblado la apuesta con el tema de usados. Con amplia financiación, por eso, como te decía recién, invitamos que se lleguen, que podemos conversarlo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de hacer una nueva pausa. Nos reencontramos en el próximo bloque con más información en Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto, en este caso de la ganadería, que vienen de la mano de estos anuncios. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Doctor, se viene una nueva campaña de vacunación antiaftosa. La Sociedad Rural de Jesús María todos los años brinda el servicio apoyando a los asociados y particularmente los productores del norte que tienen ganadería. ¿Cómo viene la campaña? ¿En qué fecha se va a realizar y cómo se están preparando ustedes? Sí, a partir del próximo 12 de marzo comienza el primer periodo de vacunación antiaftosa del año 2018. Corresponde la vacunación y la inoculación de, en esta campaña, de todas las categorías, más las terneras entre 3 y 8 meses contra brucelosis con cepa 19. Uh-huh. Esto, por supuesto, es la campaña obligatoria que se realiza cada año. Sí, es la campaña obligatoria que se realiza todos los años, conocida como la campaña de mayores o totales. Esta fecha es para toda la provincia de Córdoba, como dije anteriormente, corresponden vacunar todas las categorías, requisito indispensable,
o sea, para nuestro país, que lo exige SENASA, para mantener el estatus sanitario para todos los movimientos con destino a cría invernada. Ya es indispensable a partir del lunes que viene tener realizada la vacunación establecimiento. Bien, esto por cierto forma parte de los controles que se realizan para que puedan salir las guías de Hacienda. Sí, correcto. O sea, debe tener registrada la vacuna asentada para poder comercializar y movilizar la Hacienda. ¿Hasta qué fecha se realiza esta primera campaña? Esto abarca un periodo, creemos, va a ser un periodo de 60 días, hasta mitad del mes de mayo, donde el productor puede realizar su vacunación. ¿Esto se realiza en cada uno de los campos, es decir? Sí, en cada uno de los establecimientos, por un barrido, una programación activa, tiene la visita de todos los establecimientos, independiente de su tamaño, su cantidad de hacienda, una programación previa para el día pactado, llegar al establecimiento y proceder a la vacunación de la totalidad de la hacienda. ¿En la Sociedad Rural de Jesús María tienen un cálculo estimado de cuántas vacunas se aplicarán en toda la región norte de la provincia de Córdoba? Yo creo que va a estar sobre la región norte de Córdoba, unas 400.000 cabezas en el área de influencia nuestra, y sobre unos 5 millones para toda la provincia de Córdoba. Uh-huh. Esto, si contamos, por un lado, la antiaftosa, por un lado, y la vacuna antibrucelosis. No, estoy hablando de vacuna antiaftosa. Antiaftosa nos vacuna todo el rodeo. Brucelosis, vuelvo a decir, o sea, para que no se confunda, terneras, exclusivamente son las terneras las que se vacunan de brucelosis, una sola vez en la vida. Bien. Doctor, ¿y cómo se prepara la Sociedad Rural de Jesús María? Porque sabemos que hacen permanentemente estas visitas a campo, a todos los asociados o a aquellos productores que requieran de la vacuna. No, se vacuna a todos los establecimientos, se vacuna a todas las categorías, cualquiera sea su origen o destino, con una programación previa, se lo cita, se dice tal día va a vacunar y debe tener la hacienda preparada. Recordemos que esto tiene carácter de obligatorio y tendrá inconvenientes aquel productor, obviamente, que no vacune a sus animales. Sí, es de carácter obligatorio. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de hacer una nueva pausa. Nos reencontramos en el próximo bloque con más información en Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. Para la parte final de Mundo Agro, hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria. Por supuesto, con muchísimas novedades y siempre generando algunos aspectos que se convierten en noticia por la innovación. Pues bien, aquí lo compartimos con ustedes. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos.
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, ingeniero, nos encontramos en el predio demostrativo, aquí en el centro de la provincia de Córdoba, podríamos decir, entre Belville y Justiniano Pose. Y realmente estamos sorprendidos por el gran trabajo que hay acá, ¿no? Porque esto no se hace solo, esto lleva meses, horas, y también mucho conocimiento aplicado al terreno. Antes que nada te pregunto, ¿por qué nace la idea de hacer estos lotes demostradores? La idea es clara, digamos, nunca sobre el conocimiento y ante la nueva presencia de malezas complicadas dentro de la agricultura, la nueva incorporación de productos al uso cotidiano, ¿sí? La capacidad de manejo, el entendimiento, cómo funcionan y sobre todo las mezclas, es vital importancia para el correcto funcionamiento y no castigar productos por un mal armado del tanque de pulverización. Bien, nosotros participamos en un sinnúmero de jornadas de cada empresa. ¿Podríamos decir que este tipo de experiencia es totalmente arbitraria? O sea, aquí no hay preferencia por ningún producto, acá se prueba, ¿no es cierto? Aquí se prueban obviamente productos de manera individual, con sus funcionamientos espectaculares, como se ha mostrado, pero cuando nosotros los mezclamos en el tanque, en el campo, a lo mejor podemos llegar a castigar el producto por un mal orden en la carga del tanque y afectar tanto lo que puede llegar a ser un control preemergente de malezas como afectar lo que puede llegar a ser el control postemergente de malezas, no así en el producto en sí. El producto en sí tiene un funcionamiento ya premeditado por la empresa. Lo que nosotros hacemos es un atentado contra el funcionamiento correcto que ha planificado el químico de la empresa. Y hablábamos recién con tu socio y lo escuchábamos en las charlas de acá en el lote, que muchas veces en el campo, con el apuro del maquinista, el apuro del productor por aplicar, por sembrar, no aprovechamos todo el potencial que tienen estos productos. Y muchas veces quedan en el tanque el producto no soluble, entonces perdemos toda esa ventaja. Perdemos toda esa ventaja, pero la liberamos a lo mejor en un lote sensible con productos que han estado pegados dentro del tanque de la máquina y realizamos una fitotoxicidad a un cultivo sensible que a lo mejor nosotros realizamos un trabajo en nuestro propio campo. Pero si fuese realizar el trabajo a un vecino, quedamos mal con el vecino por el tema de un tanque mal lavado. Eso se soluciona con responsabilidad y conciencia, no hay otra. Y sobre todo uno de los recursos que es más escaso en la agricultura, que es el tiempo. ¿Sí? Tiempo para lavar, tiempo para realizar las premezclas en botellas, porque todas las mezclas que tienen alguna problemática con el pegado en el tanque es a causa de la falta de observación en realizar un ensayo de mezcla de tanque en una botella, con una jeringa y hacer la prueba. Bien, resúmime. ¿Cuáles son los lotes más importantes, las demostraciones más importantes que han puesto hoy en vidriera? Las que hemos puesto en vidriera, contrariamente a lo que se puede pretender, no es la de control de colorado preemergente ni posemergente. Para nosotros es muy importante el mensaje de la limpieza del tanque. ¿Sí? ¿Cuáles son los productos que son solubilizadores, que nos limpian el tanque por un tema de tanque mal lavado o insuficiente lavado? Después hemos hecho mucho hincapié en el comportamiento de los productos sobre el rastrojo, es decir, entender cómo funcionan los productos sobre el rastrojo y sobre todo explicarle y observar al microscopio cómo es una formulación. Bien, esto también, tanto en maíz como en soja, ¿no? Tanto en maíz como en soja. Bien, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de estos ensayos? Que te haya dado resultados que esperabas por ahí otro tipo de resultados. No, lo que me ha sorprendido para mal es ver que realmente lo que uno estaba premeditando a través del libro, a través de la observación al microscopio, es confirmar a nivel de parcela lo que uno estaba sospechando, lo que uno estaba viendo. Y la verdad es...
poner más fuerza, más empeño a tratar de transmitir un mensaje de empezar a pensar los productos no como algo mágico, sino de que hay que empezar a ver la combinación, cuál es, se lleva mejor con cuál. Bien, en definitiva, ¿tenemos buenos productos en el mercado? Por supuesto, todos los productos que hay en el mercado son excelentes, si se usan de la manera en que está recomendado por la empresa, que generalmente es solo y a volúmenes altos de agua, hablando de 100 a 120 litros. Nosotros, a nivel de campo, sobre todo por un tema de tiempo, empezamos a hacer combinaciones de dos principios activos, tres principios activos, y podemos llegar hasta cinco principios activos, que a lo mejor uno piensa que son cinco principios activos, son cinco bidones, por ejemplo, pero en realidad cada bidón puede llegar a tener hasta 20 principios activos en la formulación. Entonces estamos haciendo una matriz algebraica de probabilidad si los productos son compatibles o no. Bien, ¿hay mucho para estudiar todavía sobre esto? Sí, hay mucho para estudiar. Por suerte estamos en un ambiente biológico, así que hay que entender para poder mejorar y hacer una agricultura más sana, más segura, más amigable. Y bueno, este es el desafío, que están todos invitados. Bien, ¿qué público es el que tenemos hoy? Hoy, como en el día de ayer y como en la mayoría de las ocasiones que vamos a estar trabajando, son solamente técnicos, porque consideramos que el técnico tiene que ser el mensajero de esta información. Seguramente vamos a tener la jornada abierta, el campo demostrativo abierto hacia los aplicadores para que puedan entender tanto la limpieza del tanque como poder identificar algunos efectos de los productos que fitotoxicidad realizan sobre los cultivos. ¿Van a seguir haciéndole un seguimiento hasta cosecha esto? Vamos a seguir haciéndole el seguimiento hasta cosecha y bueno, seguiremos esperando. Y ojalá que pueda llover, cosa de que se pueda manifestar una situación más favorable para los cultivos. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada de los próximos años? ¿Continuarla? Continuarla, indagar más y sobre todo tratar de ayudar al buen uso de los fitosanitarios. Esa es la finalidad principal. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos reencontramos en la próxima. La información que viste en el programa también está incluida en mundoagrocba.com.ar. Hasta la próxima. Muchas gracias.